Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy voy a hacer mi primer haul de otoño. ¡Vamos allá! Ya llega el otoño y Gavane, pues claro, se ha ido de compras a ver qué hay por ahí, a bichear las tendencias, y he pillado algunas cosillas que os quiero enseñar. La verdad es que se sigue llevando de todo, se sigue llevando las sudaderas, las blazers de cuadraditos para luego combinar, y además ahora en este entretiempo vienen muy bien. Los jerseys de lana, colores, pues como ya os dije en el haul de decoración, viene pisando muy fuerte el malva, el amarillo, el rojo, un abrigo rojo que compra que es una pasada, que os va a encantar, y la verdad es que se me iban los ojos a todos los lados, es como de... Pantalones, dices, a ver qué tipo de pantalones se llevan. Se llevan de cintura de talla alto, como por ejemplo estos que veis, luego también campana, como muy anchos pero de talla alto, un montón de cosas muy chulas, y aquí he hecho una selección que espero que os guste. Ya sabéis que Stradivarius, las cosas que suelen tener, me gustan mucho. Stradivarius, Zara, realmente las cosas que tengo aquí son de Stradivarius y de Zara, creo recordar. Me parece que sí, sí, sí. Estoy en lo cierto. Stradivarius y Zara, así que están a muy buen precio y espero que os guste. Mirad esta sudadera como mola. Me encantó. Esto con un pitillo, con unas deportivas o otro tipo de vaquero, puede quedar súper chulo. Me llamó la atención porque el dibujo, el color también me gusta, como cremita, con los marrones, la combinación. Y el precio son 25,99. Cogí la S, normalmente para este tipo de cosas suelo coger una talla más para que quede anchote, como grande. Pero ya en sí, como la sudadera es bastante amplia, pues dije, no, la S va a estar bien. Luego me lo pruebo y os lo enseño. La blazer que os decía, bueno, la blazer está de cuadraditos, Stradivarius había un montón de estilos. En Zara, que esta es de Zara, también en muchas tiendas, en Mango también la vi, donde en Bershka, ¿Bershka lo he dicho bien? En Bershka también lo vi y la verdad que queda súper chula, me la voy a probar ya. Y así me la veis. A ver, no os fijéis en el pantalón, porque con el pantalón queda horrible. Pero me moló bastante, la verdad. Creo que con un pantalón también puede quedar muy chulo, un pantalón vaquero. Maneras de combinarlo también, a lo mejor con una, con un short, con una minifalda también puede quedar muy chulo. Su precio, 39,99. En casa tenía un montón de blazers de otros colores, como negra, blanca, las típicas, las básicas. Por eso, si me apetecía coger esta blazer de cuadraditos, por tener algo distinto y que no sea todo tan aburrido. Un jersey que lo vi y me enamoré fue este. Me encantó, me llamó la atención cuando lo vi, fue como de oh, el jersey este, primero por el brilli brilli, las lentejuelas, que me pareció lo más en el jersey. Luego para lavar no sé qué pasará, si se perderán las lentejuelas o no, pero me gustó muchísimo. Fue como de oh, y encima azules y rosas, que combinado con el gris me pareció súper. Gustosito es, o sea, no pica, porque como pique yo es que no puedo, o sea, estoy súper incómoda. Yo no sé si os pasa, es como si tuvieses todo el rato estar como de ay, ay, ay. Y además me empiezan a entrar unos calores, me empiezo a poner roja y que no me mola nada. Tienen que ser gustositos. Y este, ¿de dónde lo compré? En Zara. Y el precio es 35,95. También es la talla S, porque como veis es bastante, bastante amplio, ¿sabes? Es así anchote. El cazador de las vaqueras. Tengo un montón de cazadoras vaqueras, pero todas son por aquí. Y ahora, pues bueno, la moda viene que son un poco más por ahí, como tipo americana. Entonces estuve dudando, digo, compro una cazadora vaquera más y tengo un montón. Es que es verdad que claro, que aunque sea una cazadora de ese estilo, pues yo me puse esa excusa y me la compré. Y aquí la tengo. Esta es de Stradivarius, tiene un agujero. Es que esto es muy fuerte. Esto las abuelas, como te vean, o las madres, en plan de hija, se te ha roto la cazadora. Y no, tiene varios agujeros, pero queda muy chulo, la verdad. Fui a Zara y mis ojos también hicieron ¡buah! Así como de ¡wow! ¿Sabes? Con este abrigo. Estaba en color crema y en este pedazo de color rojo, rojo, rojo pasión, que no sabéis lo gustosito que es, que te lo pones y es como, con esto no voy a pasar frío. Y yo creo que combina fenomenal con un montón de cosas para el día a día. Pues si de repente también a lo mejor quieres ir a algún sitio por la noche, también creo que da el pego para ir también arregladita. Creo que es un abrigo bastante ponible. Lo tenéis en dos colores, o por lo menos lo que yo vi. Si no os gusta el rojo, os podéis comprar el beige. Estoy buscando el precio, pero no lo veo. Me suena que estaba en los 59, 95 o algo así. Vamos ahora
con los complementos. Cinturón, yo no sé si os pasa a vosotros, pero yo es que la mayoría de mis cinturones pues eran de aquí, de cadera. Ahora se llevan los cinturones un poquito de cintura alta, entonces como que no me venían. Y me compré este, que me pareció muy sencillo, muy mono, y creo que pues que puede quedar muy bien así, con un pequeño toque. Y el resto de varios. No me acuerdo del precio. Precio estándar de cinturón de Stradivarius. Y luego, claro, vi las gorritas y yo soy la chica de las gorras, de los sombreros. Entonces, claro, tengo un montón de gorras, pero de este color no la tenía. Y negra sí, pero no de este tejido. Mira, la gorra esta es de Zara, son $15.99, y esta es de Stradivarius, que la verdad que quedan muy bien, son muy monas, y esta estaba en varios colores, pero yo me cogí este un poco amarillo, no, un poco no, amarillo. Queda muy mona y creo que se le puede dar a lo mejor así el toque, el tling, con la gorrita. Y ahora los zapatos. De momento, los zapatos que han caído son... Atención, esto... Vuelvo... Estos me los compré en Londres. Son 169 libras. Ahora calcular en euros. Kurt Javert, o sea, es una tienda que me encanta. Ya he ido varias veces a Londres y siempre he ido a esa tienda. Entonces cayeron estos botines. Un poquito más abajo. Muy guays, la verdad, que son súper chulos. Y también están muy de moda las botas cowboy, los botines. Ese estilo de botas se están llevando un montón. Y a mí, la verdad, que particularmente me gustan mucho. Estos de Zara me parecieron muy ponibles para ahora, para este tiempo, porque no es un zapato que esté cerrado completamente, tiene el talón al descubierto, entonces yo creo que, bueno, para este tiempo que calor frío, que no sabes si ahora por el día hace calor, pero por la noche hace frío, que están muy bien y son bastante combinables. Y luego ya los he probado y son cómodos. Y las primeras botas que han caído han sido estas. Las vi en Zara y dije, wow, estas botas me las voy a poner mucho con vaqueros, con vestidos, con falditas, con shorts. Además, yo soy muy de bota. En invierno me encantan las botas y quedan muy guays. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, le dais a like. No olvidéis suscribiros y el próximo martes aquí estaré con un nuevo vídeo. Muchos besos y, como siempre os digo, sed muy, pero que muy felices. ¡Chao! ¡Adiós! Que os quiero, ¿eh? Muy bien.